¿Qué es el graffiti? Para entender el graffiti hay que adentrarnos un poco a la cultura del hip hop. El hip hop es una cultura originada en el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, por afroamericanos y latinoamericanos durante la década de 1970 aproximadamente. El término hip hop se usa para referirse normalmente a un estilo de música. Pero el hip hop es más que un estilo de música, es una corriente cultural que abarca desde figuras como los DJs, los b-boys o las b-girls, y el graffiti y también el MC o maestro de ceremonias, que es el que rapea. Y obviamente pues de aquí proviene el graffiti, uno de los cuatro elementos que abarca esta cultura llamada hip hop. Existen diversos tipos de graffitis que llevan el nombre del autor o del crew. También hay otros que nada más traen el tag, así se le llama la firma del artista. Las bombas, que son con letras más anchas y redondas. El block letter, con letras de gran tamaño, monocromáticas simples y gruesas. Y el wild style o salvaje, de formas, adornos y decorados pues más complejos. También están los grafitis experimentales cercanos a la práctica de la pintura tradicional, como el 3D, que crea efectos tridimensionales con colores o formas y perspectivas. El dirty o sucio, de formas incorrectas y deformes y degradado de colores. La pieza, basada en los murales tradicionales de gran formato. Y el abstracto, experimental e híbrido con otras técnicas y formas de pintura mural. El graffiti es la manifestación plástica de la cultura del hip hop. Implica un soporte material y técnicas de comunicación, además de significado y política. Sirve para presentar y establecer relación con otros sujetos utilizando símbolos y objetos comunes en un contexto particular. Las grafiteras y los grafiteros son actores colectivos empoderados y sensibles que se involucran en procesos de comunicación social pública, poniendo en juego sus formas de vivir y percibir el mundo, objetivadas en las piezas de graffiti. El graffiti que producen es significativo, o sea, hace sentido especialmente en la vida cotidiana de los que reconocen, se identifican e interactúan con las ideas, símbolos, hábitos y costumbres distintivos de la cultura. Prácticamente lo que quiero que entiendan es que el graffiti, como los otros tres elementos del hip hop, son formas de expresión artística más que vandalismo. Y que en el municipio de Nezahualcóyotl hay grandes exponentes. Y a nivel nacional, Nezahualcóyotl es referente a graffiti. Y también podemos encontrar grandes piezas por grandes artistas. Y pues vamos a ver lo que sigue. Hoy nos invitaron a un evento de graffiti. La neta, estos carnales son una riata. Van a ver sus trabajos. Y pues también les vamos a presentar a los artistas y esperemos que nos dejen grabar a más bandita, a ver qué show. Vale, pues vamos a ver qué pedo. Carnales, estamos aquí con nuestro valedor Alan y él nos va a enseñar pues la chamba de estos carnales que saben grafitear vías. Y pues cuéntanos, ¿qué pedo? ¿Cómo está este desmadre o qué? Pues aquí generalmente, yo creo que ya se ha vuelto un poco una tradición que desde hace unos años, se han hecho eventos en esta área, como se juntan las escuelas y hay mucha barda, pues la banda viene, han habido eventos incluso en lo que viene gente pues así internacional, que viene de otros países aquí a pintar, a darle un rato a la pintura, está chido. La neta está muy chingón y pues ya saben, el arte pues despeja a la banda de otras mamadas y así, y pues está chido que les den estos espacios para que pues hagan sus pintas, y la verdad son pintas muy, muy, muy chidas. ¿Y cuánto tiempo llevas tú dándole este desmadre? Pues llevo un rato, pero he estado un poco desconectado ahorita de la escena. Pues nos vas a presentar unos vales, ¿no? A ver qué.
Sí, pues quieren una barbita para. Miren, Matito, estamos aquí con un canalito que su trabajo está muy chingón. Ese es su trabajo. ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cuál es tu...? ¿Qué tal? Yo soy Ramsteco. Ramsteco. Y cuéntanos, ¿en qué te basaste para hacer tu pinta? Es una fotografía de un caballo que es de mi mamá, que está como, tiene como un cólico. Los caballos de cólico se mueren. Entonces el vato está como a punto ahí de sufriendo, luchando por la vida. Está cabrón. Sí, sí, sí. Entonces pues en eso me basé y pues decidí como pintarlo. La verdad está muy chingón. ¿Cuánto tiempo llevas dándole o qué pedo? Pues ya así como en la calle pintando ya llevo como 15 años. ¿15 años? Llevo como 15 años ya. Pues ya bueno. Podemos encontrar tus pintas. ¿Dónde encontramos tus pintas o qué has hecho que digas, ese es mío? Pues tengo por acá en el DF, tengo como chingo, ¿no? En Iztapalapa, en Xochimilco, en Azcapotzalco, en la Benito Juárez, ahí en el centro hay varias. Y pues en toda la República y pues parte del extranjero. ¿Quieres también que demos tu nickname para que te taguen? Sí, ahí arroba Ramsteco, así aparezco en todas las redes sociales con K. Carnal, la neta está muy chingón tu sí. trabajo, desde que lo vimos la neta sí nos impresionó. Pues espero que le sigas dando y, bueno. Y pues estamos ahí. Chido. Gracias, hermano. Chido. Estamos con... Soy Fase con Z, no se te olvide, cabrón. Fase con Z. ¿Ya oíste? De la era y de la ciencia. Hermano, ¿cuánto tiempo llevas dándole este desmadre? 23 años. Ya soy un pinche anciano. La neta, está muy chingón tu trabajo. Ah, chido, güey. No sé dónde has asistido. ¿Dónde has ido a pintar? ¿Qué es lo más lejos que has estado? No, todo México. No, el otro no ha pisado otro país, ¿no? Pero México sí. Fase con Z, o sea, Fase espacio era en Facebook y en Instagram era Fase, pero sí con Z. Okay. Todos ¿Y qué con te iba Z. A decir? ¿En qué te basaste para hacer tus cocodrilos? No, ¿los pues, reptilianos o qué pedo? No, nada, la reptilianos es una otra onda. No, el graffiti es libre. Yo puedo hacer mucho perro, gato. Y eso sí, es el graffiti. Eso es, ¿no? O sea, no tengo caso meterme a algo, a hacer una cara de alguien. No, tienes el graffiti es puta verga libre. Y así es. Está muy chingón. Vale. Muchas gracias. Nos estamos siguiéndote. Carnales, síganlo y ya saben. Síganme, cabrón. Es era. ¿Quién? Fase con Z, güey, en Instagram. Sí. Y Fase era. Con Z en Facebook, pero ya Facebook ya no tengo pinche. No, pero voy a hacer una página. Vamos a estar atentos en tu Instagram, pues todo el pedo y. Sí, güey. Saludos, carnal. Carnalitos, nuestro valedor Alan nos va a enseñar su trabajo. No sé cuál es tu tag. Pues es Raos, uno ahí, lo que es. Ah, no lo había visto, hermano. Raos. Carnales, ¿qué es este desmadre? Cuéntanos qué técnica es o cómo. ¿Cómo sabemos? Porque hay mucha banda o muchos ruquitos que ven el desmadre y pues dicen, ah, son puros pinches garabatos, pero pues explícanos, ¿qué pedo? Pues es un poco como experimentar también en la tipografía, ¿no? Como, bueno, yo soy diseñador, pero aún así, o sea, fuera de ello, es como una experimentación en cuanto a las letras, ¿no? Si las de formas y es poner tu nombre, tu apodo en... De una forma pues, que luzca más. Es básicamente eso, ¿no? Está muy chido, hermano. Y la neta, pues, dices que llevas un rato dándole. Entonces, pues la neta sí se ve. Está fresco, lo iba a tocar, qué pendejo. Pero sí. Está muy, muy cabrón, Raos. Ese es tu tag. ¿Cómo te encontramos en redes, hermano? Estoy como Raos Inacua. Raos Inacua. Bueno, tengo varios trabajos de otras cosas, pero ahí pueden encontrar todo. Hermano, muchas gracias. Pues vamos a seguir viendo expositores y pues síganos para ver qué pedo. Hermanito, nos encontramos también este que está muy, muy chingón. Aquí están sus redes para que lo sigan. Igual se los vamos a poner abajo. Borde, borde, borde. Es un canal que se rifa muy chido. La neta está padre. Y hay sus latillas de pintura, ¿no? Se ve muy chido. Vamos a buscar a más expositores antes de que se nos vayan. Estamos aquí con otro exponente muy chingón. La neta, un trabajo fino, un trabajo muy, muy chingón. Carnal, ¿cómo te llamas o cómo te encontramos? ¿Cuál es tú? Soy Snare. ¿Snare? Ajá. Está muy bien. Yo Snare, bueno, pero... ¿Cuánto tiempo llevas dándole ese desmadre? Bueno, pues desde mi primer tag llevo 13 años pintando. No, más, como unos 17, carnal. 17 años.
17 años dándole ese. Y cuéntanos, ¿cómo está vivir de esto? ¿Qué haces tú aparte de esto? Exactamente, mira, yo vivo de eso. O sea, también hago rótulos, hago decoraciones y así. Pero siempre fue, o sea, encaminar todo lo que yo hago al graffiti, a mejorar en el graffiti, ¿no? Está muy, muy chingón tú. La neta, tu arte está muy chida, hermano. Y cuéntanos más, ¿qué? ¿Dónde más podemos encontrar tu trabajo? ¿Qué show? @snare1 en Instagram. En Instagram. Ajá, sí, claro. Está muy chido, hermano. Serial Writers. ¿Qué significa Serial Writers? Es mi crew, es un crew relativamente nuevo. Bueno, con algunos de mis compañeros, FX, Jueves. ¿Y dónde has hecho más exposiciones o en algún otro lado has expuesto? Pues pinto todos los días, o sea, no siempre graffiti, pero o sea, todo el tiempo estoy en contacto con la pintura. Qué chido, hermano, pues la neta está muy, muy chingón tu trabajo. Muchas gracias, hermano. Sí. Nos andamos viendo. Estamos con, ¿cómo te llamas, amiga? Hola, yo soy Era. Era, ¿así es tu tag? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas dándole, Kushau? Llevo 15 años en el graffiti. ¿15 años en el graffiti? Está muy cabrón, la neta. Ver a una chica que le dé al graffiti, pero no son excepciones, pero pues su trabajo es este. La neta está muy chingón. Y aparte, o sea, ¿te dedicas a este desmadre o lo tuyo es te dedicas a otra cosa, chambear o cómo? Pues yo soy diseñadora gráfica, pero después de la pandemia pues ya me volví freelance y okay. He podido combinar entre chambas de diseño y también de arte urbano, decoraciones o más bien ya también me invitan a festivales, sea nacionales, internacionales y pues... Está muy cabrón, o sea, ya has participado en otros lados. ¿Cuál es lo más lejos que has llegado a representar a nuestro país? Antes de la pandemia anduve como por gira autogestiva por Europa y apenas en noviembre estuve participando en el MOS de Perú. No manches, está muy chingón. La neta, qué bueno que la banda, o sea, las señores y las señoras piensan que pues es... pura rayar y rayar, ¿no? Pero pues ahí está, es una chamba de alguien que pues la neta ha ido a representarnos a otro lado y pues está chido. ¿Dónde podemos encontrar tus redes o cuáles son tus redes para que te puedan seguir? Ok, bueno, en Instagram me encuentras como Heroidea con H Heroidea. Al principio. Okay. Y en Facebook estoy como Eragraf con doble F al final. Okay. Y cualquier cosa, pues ahí está. Hermanos, les voy gracias. A dejar abajo y le voy a poner aquí para que lean su tag y todo y pues muchas gracias, ¿eh? Carnales, estamos aquí con Dapker y pues nos va, él es el organizador de este desmadre. Está chido que pues la banda vea que no nada más es pues insegura la zona, ¿no? También para que vean que es un barrio cultural y pues ha traído a varios exponentes que ya estuvieron viendo en las entrevistas. La neta son exponentes muy chingones y pues cuéntanos, ¿cómo está el pedo? Se ve morro, pero pues ya está grande. ¿Cuántos años tienes, hermano? Para que la banda no piense que estoy grabando morrillo. Sí, sí. Pinto Dapker, tengo 25 años y pues aquí estuvimos organizando el evento de Cans and Caps. Cans and Caps, aerosoles y válvulas. Y pues fue un evento que pensamos desde hace relativamente poco tiempo, prácticamente lo armamos en 3 semanas, se convocó toda la banda y pues la neta resultó muy bien, hubo muy buen nivel aquí en esa. La neta sí, o sea, el nivel que tienen está muy chingón, tenemos exponentes ya que han ido realmente a representar a México y la neta, pues cuéntanos, ¿qué es este estilo? ¿Qué show? Pues es un estilo de pieza, se le puede decir que son letras de pieza, no es wall style, el wall style es más salvaje, es letras más enredadas, flechas y todo eso, es como un estilo de pieza, podría decirse. Para la banda que piensa que nada más es rayar por rayar, pues eso es tipografía, es... combinar el arte y armar tu tipografía, porque es tu tipografía, ¿no, hermano? Sí, claro, a la gente usualmente no le gustan las letras, pero dentro de hacer letras, pues no es tan sencillo, es muy complejo, es saber de colores, de composición, de muchas cosas que la gente a lo mejor no piensa que hay detrás de una letra, una tipografía, así que también tiene su chiste hacerlo. Y hermano, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas dándole? ¿Cómo está el show? ¿Esa es tu chamba o es tu hobby o qué? Llevo aproximadamente 10 años pintando, empecé en la secundaria, a lo mejor un poquito más de 10 años, empecé en la secundaria con los chavos, rayando, haciendo cosas y pues ya fui mejorando. Desafortunadamente no vivo al 100% el graffiti, si sale trabajo y todo, pero no, yo estudié diseño, me dedico a diseño. Y cuéntanos, en el trabajo de graffiti, ¿qué es como lo que a ti te pueden decir? Oye, necesito de tu chamba de grafitero, ¿qué es lo que te pueden pedir? Pues por lo generalmente, más bien generalmente hay muchos tipos de trabajos. Normalmente es para los negocios y es
para lo que se dedica el negocio, si es una cafetería, algo de cafetería. Y así hay muchas personas hoy en día que hacen graffiti para alcaldías como la de Iztapalapa o así. Y está bien también porque es una fuente de ingresos y a la vez siguen haciendo graffiti. Ajá, exactamente. Algún tipo de arte con aerosol. La neta, hermanos, yo es lo que les digo. Ustedes siempre sigan sus sueños, hagan lo que quieran. Ya vieron que hay banda que ha llegado lejos. Y pues no se dejen pues por el no sabes hacerlo, no puedes hacerlo. Nadie nace sabiendo las cosas. Hay que aprender a hacerlo y pues qué chido que nos enseñen que pues tenemos buen arte aquí en México y en Nesa, porque pues Nesa es lo chido. Sí, de hecho, Nesa es referente en graffiti, yo diría que a nivel nacional. Nesa es referente de graffiti, siempre ha sido referente de graffiti. Estos mismos lugares hace años se hacían otros eventos, se hizo el Meeting of Styles, se hizo el Just. Se han hecho muchos festivales donde ha venido gente de otros países. En algún momento vinieron los MSK, que son de Estados Unidos. Bueno, actualmente son de todo el mundo. Oh, ya. Exactamente. Y pues fue bueno porque este spot ya tenía 5 años sin que se... 5 o 6 años sin que se utilizara. Y fue bueno otra vez volviera a ver graffiti en estos espacios. Hermano, pues muchas gracias por la invitación, por invitarnos a que la banda siga viendo este desmadre, que vean que pues es arte y no es vandalismo, ¿no? Como mucha gente piensa. Ustedes tienen permisos para pintar todo este desmadre, que es lo chido, que las escuelas entiendan que incentivar este desmadre también es para bien para sus alumnos y para nosotros, ¿no? Para representarnos a nivel nacional. Y pues ahí está, ya saben, pueden chambear de esto, pueden estudiar diseño, no nada más es rayar por rayar o... pero hermano, cuéntanos cuáles son tus redes sociales y pues dónde te podemos encontrar para más pues más contenido y obviamente más eventos que tú estés organizando y ese show. Pues básicamente la que utilizo más es Instagram, síganme como Dapkerone. Como Dapkerone, así en Instagram. ¿Facebook tienes o otras redes? En Facebook mi página está como Dapker. Dapker, pues la vamos a dejar abajo, vamos a dejar los links como siempre, y pues para que vayan siguiendo a la banda y vayan siguiendo y empapándose de más taggers nuevos y pues ya él ya lleva 10 años, ¿no? Sí, ya relativamente hecho, es viejo, pero pues tenemos perros más viejos. No, soy de la nueva escuela todavía. Todavía soy de la nueva escuela. Carnal, pues qué chido, nos da un chingo de gusto que nos hayan gracias invitado y pues ahí andamos, hermanos, suscríbanse, ya saben, denle like, píquenle ahí, cámara. Pero.